has perdido las facultades. No voy a perder nada. Ni la billetera. Me he mariconado, pero no voy a perder nada. Casa, ahora verás la comida y verás el agua que tienen todo puesto. Ah, que no se crean que está todo agotado. Está todo correctamente. Como cuando fue y me descubrió la casa. ¿Cómo estaba aquello? ¿Había comida para los gatos y agua o no? Los comederos tenían comida para los gatos. ¿Cuándo me descubriste? Sí. Es mi familia. Esto no lo van a comprender nunca. Yo no voy a cambiar de ser. Que vaya más mariconado, vale. Que me pegue dos duchas diarias, vale. Que esté viendo la tele, no te digo que no, escuchando música. Voy a seguir siendo el mismo. Claro que es lo que hay, ahora va y sigue eso. Siendo el mismo, pero con más camino a recorrer. Chaqueta de cuero, zapatos. Esto me lo han dado, No es nada mío, Esto lo habéis hecho vosotros. A eso suena. Oye, a mí me recuerda a la época de Starsky Hutch, este tío. Ahora sí. Chuck Hong. La década de los 70, de los 80. Sí. Charlie Hong. Charles Bronson. No estás perdiendo facultades físicas, No, para nada. Ah. Para nada. ¿Quieres que me quite la chaqueta, me quite los zapatos? ¿Verdad cómo corro? ¿Sabes que es la primera vez que veo a Antonio con zapatos? Yo también. Hoy voy. Sí, sí, examíname. No siendo el de siempre. Joder, tenemos que estar allá abajo. Y luego más abajo. Los gatos tienen comida. Vamos ya a mirarlo. ¿Tú no has visto la de Tomanza, la...? La Lady. ¿La Lady? Mira, ¿te acuerdas de los nombres? ¿Y el otro cómo se llama? El gordito. ¡Ay! Mamá, el Toto. El Pelusa. El último, porque vino último, se llama Últimos. La Bulla. La Bulla, esos son los de arriba, esos son unos Judas. El Hitos, el Grippy, granita. La Hierbita. ¡Ana Cabale! ¿Ya en Canay? Venga, nos vamos. Vamos a meter los gatos, porque están escondidos. No les gusta el aire. Vamos a ver a los gatos. Nos dirigimos hacia el santuario de los gatos. El reino de los gatos aquí en Montjuïc. La antigua chabola del niño lobo. ¿Llegaremos? Vamos a encontrar la chabola, debe estar destruida. Ana Cabale. Vamos a ver a los gatos. Vámonos. ¡Qué día más divertido! Estaba de comida esto. Bien, bueno, un poco sucio, pero bueno. ¿Y las gaviotas han hecho de la suya o no? A ver, cada uno se ve nada. No, ¿verdad? Pero aún está bien la cosa. Mira, está lleno de agua. ¡La granja de los pollos! ¿No?
retorno al hogar. El hogar de verdad, no de mentira. Se me ha caído una china, tío, aquí. ¡Ay! Ahora la veremos aquí dentro. Hija de puta. ¿Cómo la ha hecho para meterse dentro, la hija de puta? ¿Por eso no me gustan los zapatos? ¿La vemos ahí? La hija de puta. ¡Anda! Ahora se viene a vivir la barraca, la piedra. Bueno, como veis, ya faltan muchas cosas. Algún día, si alguien viene de aquí, morirá. De la depresión. ¡Ay! ¡Ay, mío, mamá! ¿Qué? ¿Una manzana? ¿Te suena? ¡Hombre! Todavía está libre. No me digas. El fruto más duro de todo. Pues sí. A ver. ¿Cómo está mi café? Se ha cambiado. Ya me llevé cosas de aquí. A la camita para ellos. Pero no llega. Mucho más para allá, ¿no? ¿Verdad? No, vamos a un cigarro y nos vamos. Ya ves que todo sigue estando bien. ¡Toto! No, se ha ido. Por aquí tienes uno, ¿eh? Sí, bueno, unos cuantos de miles. Cada día vienes a visitar la chabola y a dar de comer a los gatos. Eso es que sí que tengo mi diversión. Ya que me la han dado, aprovecharé. Ahora tienes segunda vivienda. Bueno, tengo más de una por aquí. ¿Qué sientes cuando regresas a la chabola? ¡Alegría! ¿Alegría? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hay que admitir que esta noche ha sido muy dura, ¿eh? Ha hecho mucho frío. Y has estado muy bien en la nueva casa. No lo he sentido, yo estaba viendo la tele. Me he estado programando. Y ya no escuchas este ruido infernal que tenemos aquí cada día. ¡Encajonado como todo el mundo! Esa es la palabra. ¿O no? Atrapado. ¿Terminaste acostumbrándote al ruido? Sí, claro. Se escucha el ruido, ¿eh? Eso se llama ignorancia. Término de lo que no te interesa. Es como si también bloqueo, bloquear. Tiene mucha falta. Bueno, señores, esto es mi gorro. Hostia, parece un vietnamita. Un vietnamita del espacio. No me miras así que te fumigo, ¿eh? Aquí tenemos mi piedra de la verdad. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Normalmente mienten todos. Va en la raza humana, no de mucho más huerta. Ahora va y eso. ¡Gordito! Bien gordito, gordito. ¿Qué pasa? Está guapo. Lleva chisme, niño, niño. Pero monsolcito aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Monsolcito? No mueve la cola. Está contento, gordito. Otra casita. Es la casita ahí, mira. Que está muy bien. Su trabajo. ¿Eh? El peligro de la vida. Yo para aquí. Tenemos aquí uno de mis dibujos. ¿Lo veis? Dibujo Landantay. ¡Gordito! ¡Mira si soy!
camita. La camita, miau, miau. Sí, vaya camita, que te ha hecho el Antonio. Camita, papá. Contento. Miau, miau. ¡Oh! ¿Quién hace aire, guapo? Ahora soy el guardián de la chabola. Bueno, antes han habido otros. Tú ya los conoces, Pelusa. El papá, el tío. Mira quién hay arriba, Antonio. Sí, el hijo, me voy a callar. Bueno, que ya roban también hasta las plantas. El pienso de los gatos. No me roben las plantas. No me roben, please. Se llevan hasta las plantas de Montjuic. Guapa, ¿eh? Venga, coge de ahí. Coge de ahí. Que nos vamos. Nos vamos. Venga. Aquí también es la más guapa. Si acaso otra más pequeñita se la lleva. Bueno, ¿dónde queréis? Bueno, Pompeya, si me permites, es mi asiento, un poco pequeño, pero bueno. Venga, que empieza la excursión. El canibalismo. ¿Quién se la cola el aro? Es una pasada, es una salvajada, ¿eh? ¿Y dónde están los leones? ¿Cómo mira la puerta? Están allí. Ya, sin boca, para que no muerdan. No tiene boca. Divertiros, que ahora consagran los leones. ¡Ah! Esta es la llave. Club, bienvenido. ¡Irma! ¡Oh! Inventó los dientes. Y la ha hecho de la cabeza. La forma de coger el mentón. Y le queda poco, La aporta poco, mira. Casi lo consigue. ¡Vámonos, Rey León! Vámonos porque me da pena esto. Mira qué ventana tienes ahí, Antonio. ¡A fumar porro! Voy a enseñar Barcelona. Barcelona. ¿Qué pasa, Es la de mi casa, ¿no? Tu casa está... No, eso es Plaza España, está para allá. Tu casa está hacia allá, mira. Antonio, tu casa está en esta dirección. ¿Por qué he visto los pirulos? Tu casa está en esta dirección. Allí tenemos... Es una iglesia, la Plaza España. Este es el Museo Arqueológico. Este. Solo eso, nada más. Es grande, ¿Y esto qué era? ¿Un piso? ¿Un dolmen? ¿Una vivienda unifamiliar o no? No. Esto es un dolmen y un menhir. Ah, el menhir sí. Bueno, yo lo veo, pero me temo que está cerrado, ¿no? ¿Abren los sábados? Está abierto. Sí, claro. Está abierto, tío. Pagando. Oye, ¿dónde está mi piedra? Tenéis mucho morro, ¿no? Como nos callamos. Eso no está bien hecho. Oye, ¿y si entramos? Mira, no vale la pena ni hablar. Pero algún día se dará solo. No hace falta hablar. No, yo no creo que esté aquí la lápida. Ni mucho menos. Pues yo que sí, porque... Vámonos de aquí. El lunes cerrado, ¿eh?